La verdad, son la revelación de la calle Corrientes, hacen un trabajo, no solo llenan el teatro, se han ganado y tienen un montón de nominaciones, de premios, un trabajo que llega al alma. Porque por un lado te reís muchísimo durante la obra y te emocionás hasta llorar, la gente está como loca por ver este fenómeno, el boca a boca no para de crecer, se llama Lo que el río hace, vienen de hacer una de ellas, La Pilarcita, otra obra de teatro súper festejada. Y la verdad, en un trabajo silencioso que han ido construyendo en su carrera, de verdad se han constituido como grandes referentes del teatro en la Argentina y merecen todo lo bueno que les pasa porque son recontra talentosas y nos encanta que estén María y Paula Marul sí. En el mediodía de socios del espectáculo. Aquí, ella. Bienvenidas. Bienvenidas, gracias por venir, Gracias por venir. Estoy muy contento de tenerlas acá. Gracias. La verdad que el que las vio del teatro está como loco, lo dice todos los días. Ayer las vio Virginia, que es correntina. Sí. Así que estamos felices. Desfilan. ¿A qué decís? Ese es su María Marul. María y Paula Marul con nosotros. Hola, Ay, bueno, ay, la verdad que estamos muy contentos de tenerlas acá. Y lo que decía Rodrigo recién de lo que está pasando con ustedes ahora en la calle Corrientes es impresionante. Todo el mundo habla de la obra de ustedes. Estamos qué lindo lo que está pasando, de verdad, porque aparte, digo, es una construcción también. Es una elección. Uno piensa en ustedes cuando empezaron la carrera más mediática, más televisiva y el trabajo que fueron haciendo mucho más silencioso. Decís, bueno, ¿para dónde va? Bueno, acaba a esto que está pasando. El río nos trajo acá. Yo no sé si vos te acordás que fuimos compañeros de teatro. De la escuela Raúl Serrano. De la escuela de Raúl Serrano. ¿Hace como qué? ¿20 años? Recién calculé 25 años. Sí, ¿habrá sido en el 98? ¿Cuál es Paula María? ¿Cuál es? Ya. Paula y María. Yo me acuerdo el monólogo que vos hacías del Zoo de Cristal. Espectacular. Hacías todo. Era bueno. Y decías una frase que yo todavía me la acuerdo desde aquel momento, que decías, el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Que era un monólogo precioso del Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Estabas excelente. Y yo siempre que te veo, siempre pensaba, ay, ¿cómo no retomó la actuación? No, porque eras una excelente actriz. Ahora estás haciendo. Me alegré un montón de saber que volviste al primer amor. Al primer amor fue en 1998. Mirá, ahí fue el primer año que yo hice en la escuela de Serrano, con nuestro profesor, que era Martín Orecchio. Sí. Que es un discípulo de Serrano. Fer, Martín es el hermano. Fernando Orecchio, perdón. Fernando Orecchio. Fernando Orecchio. Sí, con bueno, muchas gracias por ese cuánto recuerdo tiempo y por esa semblanza. Muchas gracias. La verdad que lo que está pasando es hermoso. ¿Cómo fue la construcción? Las chicas hacen una obra de teatro que de verdad está llenando y está entre los primeros lugares. Porque uno piensa, bueno, vos hablás de Tutsi, hablás de los fenómenos mediáticos, pero están a la altura de todos esos espectáculos que más convocan en un trabajo donde además no solamente está la dramaturgia, escribirla, dirigirla, sino además intercalarse el mismo personaje. La protagonista de la obra es una sola y ellas dos van alternándose en distintas escenas, monólogos y recuerdos, en un trabajo que fue medio psicótico para hacerlo. ¿Cómo se hizo eso sin volverse loco? Podría decirse. Sí, fue un desafío, la verdad. Esta obra la escribimos con Paula y el desafío fue actuar y dirigir al mismo tiempo. La obra se estrenó en el San Martín el año pasado. Teníamos ganas, hacía mucho, de hacer de utilizar el parecido físico con un fin teatral, poético. Entonces escribimos la obra pensando en hacer el mismo personaje. Sí tuvimos una etapa de desborde, por decirlo, o de mucha exigencia de encontrar qué recorrido hacer en el escenario cada una de nosotras para componer este mismo personaje que es Amelia. Pero bueno, no nos ahogamos. Gran idea. Lo logramos. Actrices y directoras a la vez. Mientras una actúa, la otra dirige y se van, digamos, turnando en ese rol. Entiendo que, digamos, yo la obra no la he podido ver. Realmente tuve intenciones de hacerlo hace unos meses. Estaba agotado y en un momento estuvo un momento de transición entre el San Martín y el Astro, y ahí hubo un hueco que bueno, no. Estás invitada. Pero voy a ir, las ganas me superan realmente verlas. Pero digo, no termino de entender cómo fue el funcionamiento. Digo, mientras una actuaba, la otra dirigía y se iban cambiando ese rol. En realidad, el procedimiento de la obra es que el mismo personaje, Amelia, se reparte entre María y yo. Digamos, en algunos momentos está una, en algunos momentos está la otra. Pero hay situaciones donde nos intercalamos y también donde el personaje se desdobla o se encuentra consigo misma o una es la voz de lo que piensa y otro de lo que dice. Entonces hay situaciones donde estamos juntas en algunos momentos. ¿Y por qué Corrientes?
Ah, Virginia. Virginia. Bueno, por Virginia. Chicos, yo fui ayer a verla. Tiene pase. Las volví loca, por supuesto. Ya sabía de esta historia porque me contó Rodri que, le digo, las mismas cosas que cuentan es lo que uno lleva. Porque uno que es del interior siempre va con orgullo a todos lados. Yo crecí en Esquina y todo lo que vi en la obra era mi historia. Entonces les traje la foto. ¿Y por qué Esquina? ¿Por nosotras somos rosarinas, pero nuestro papá, cuando se separó de nuestra mamá, cuando se separaron nuestros papás, nuestro papá se fue a vivir a Esquina, se enamoró de Esquina. Esquina ya lo conocía desde antes. Medio había llegado de casualidad. Entonces, él se fue a vivir a Esquina y nosotras fuimos mucho. O sea, todos nuestros veranos, nuestras vacaciones de invierno. Es un lugar como que un poco nos sentimos parte de Esquina también. Y seguimos yendo. Nuestro papá ya murió en el año 2010. Pero vamos siempre, tenemos muchos amigos. ¿Verdad que alguien fue reina o eras parte de la obra? No, reina. Eso fue ficción. Sí, es verdad que bailamos en la comparsa. Bailamos. Mandamos un beso a toda la gente de Esquina. Gallardo está. Gallardo fue reina del pomelo. De la sandía. Sí, de la pasa a los que vamos a ver la obra. Reina de carnaval. Las próximas horas, después de ver este espectáculo, quedás como muy movilizado. Vamos a decir que el personaje de Amelia, que es la protagonista de esta obra, que le hacen tanto Paula como María, vuelve por una cuestión de trámites sucesorios, si se quiere, justamente a su pueblo, a Esquina, a Corrientes, en medio de una vorágine de vida porteña que la tiene muy pasada de rosca, pendiente del celular y de la vida moderna. Y cuando llega a Esquina, bueno, se tiene que ir quedando por distintas razones, se encuentra con un viejo amor y con cosas que le habían pasado, como cuando fue reina, hasta que al final, después de mucha resistencia, acepta quedarse y todo lo que la va a modificar a partir de ese viaje hará que su vida no sea la misma nunca más. Para tener la sinopsis. ¿Son mellizas o gemelas? Somos gemelas. Claro, son de misma bolsa, la misma bolsa. Aparte han pasado años, obviamente, y están igual. ¿Sufrieron eso? ¿Se intercalaron para alguna cosita en la juventud, alguna prueba? ¿Exámenes? Sí, exámenes. Algunos que lo hacíamos constantemente. Era un recurso que lo usábamos para emergencias. Íbamos a un colegio necesitante y las dos éramos bastante buenas alumnas, pero bueno, si a veces no tenía. Entonces, una hacía matemáticas y la otra geografía. Vos prepara esto y yo preparo aquello. No era tanto que lo repartíamos. Si una ya había tenido la prueba de química, ya había tenido que estudiar y la otra estaba estudiando y no llegaba, a último momento era por favor. Esto se lo preguntan toda la vida porque a los que no somos ni gemelos ni nada siempre nos intriga. ¿Eran tan iguales que la gente les creía o creen que sabían, se daban cuenta y decían, bueno, la gente que nos conoce nos diferenciaba. Sí, pero la gente que nos conoce mucho, en el colegio no llegaban a conocernos tanto. Y aparte siempre eran situaciones como no de un oral o algo, sino era ir calladas, no le contábamos ni a nuestros compañeros, rendíamos. Éramos muy profesionales porque era en el baño del colegio, si ella tenía un anillo, me lo pasaba. Tiene un lunar, yo me lo maquillaba. Había que producirlo, había que armarlo bien. Ahí nació la profesión. ¿Y qué pasaba con los novios? Porque también las confundirían en algún momento. Los novios no, porque el novio ya es alguien que tiene otra intimidad. Te conoce la voz. Pero cuando estás conociendo a alguien, de repente se cruza con tu hermana. Bueno, eso sí. También. Ninguno se podía hacer el bobo, sabían que había dos que eran iguales. ¿Entran al medio a qué edad? Y nosotras, en realidad, cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos en televisión fue en un canal de Vicente López, que ya no existe más, creo. ¿A los 20? A los 19, claro, 20 años. Cuando vinimos ser iguales, digamos. El chiste era ese. Y, en realidad hacíamos notas en nosotras trabajábamos, ahí estamos en Atorrantes. En Atorrantes empezamos a trabajar porque le habíamos hecho una nota a Pato Galván en un programa que hacíamos entrevistas en Canal 7, notas. Entonces le hicimos a Pato y nos ofreció sumarnos a Atorrantes.
Mira, creo que sí, que hay algo del condimento del parecido físico que habrá sumado y después, bueno... No, y después trabajamos, trabajamos un montón. Esto es que voy a hablar bien de nosotras, no, pero es verdad, trabajamos sí. mucho. En esa época que hacíamos notas de fútbol, leíamos diarios de fútbol, o sea, nos sabíamos los equipos de memoria, investigábamos, escribíamos las notas, ¿viste? Las notas tenían que tener un remate. ¿Tenían la dramaturga en algún lado ya? Sí, lo tenían, ¿no? Las notas, bueno, escribíamos, llevábamos ideas, tenían un remate y aparte más allá de este trabajo que hacíamos bueno en tele, que por ahí era lo más mediático claro. y lo más masivo, nosotras en paralelo, bueno, estudiábamos teatro claro. y hacíamos desde aquel entonces que estamos haciendo obras, bueno, en el circuito independiente. Claro, nunca se detuvieron, nunca pararon. Ese universo de la actuación y de escribir y todo siempre estuvo en paralelo claro. con lo otro. Lo otro ¿y en qué momento dijeron visible. Hasta acá? La tele, no, bueno, como que hay épocas que uno puede hacer natural. Dos o tres se cosas a la fue vez. Dando. Yo, sí, siempre nos preguntan eso. Y la verdad que no fue que nosotras dijimos, bueno, no hagamos más tele y empecemos y volquemos no, al cine y al teatro. Al claro. teatro o a la ficción. Se fue dando de manera natural. Empezamos a poner más la energía en el teatro, estudiamos dramaturgia, dirección, empezamos a hacer muchas obras. María, y el hecho de que vos te pongas en pareja con Damián sí, Cifrón, claro. También sumó desde su conocimiento, de su experiencia, digo, es un tipo que consultás lo que escribís, le mostrás tu material, ¿hay una invasión o hay un cuidado de eso no, de cierta distancia? No, compartimos mucho con Damián. Mirá, con Damián nos conocimos en... Atorrantes, en el programa de Pato, él trabajaba en la producción de Atorrantes, nos hicimos muy amigos. Él nos hizo el casting. Él nos hizo el casting para entrar. Sí, sí, él ya trabajaba, producía algunas notas de Atorrantes y cuando Pato, y le hicimos la entrevista a Pato, él le dijo, mira, hay unas chicas que me hicieron una nota, ¿por qué no las probás? A ver qué tal son. Y bueno, nos hizo la nota. Nos produjo que parece esa nota. Y bueno, y empezamos a trabajar en Atorrantes, nos hicimos muy amigos y bueno, después de un tiempo surgió nos pusimos, el amor. De y en la vida sí, les pasa esto también de ser gemelas y que vayan compartiendo momentos de la vida iguales. Digo, cuando queda embarazada una, queda embarazada la otra. Sí, ¿sí pasó? ¿Cómo nos pasa fue eso? Un montón. Y aparte pasa. Cosas que uno no puede manejar. Claro. Digo, excusándome de la gente que dice hacen todo igual, no sé, las dos quedamos embarazadas en el mismo momento, de mujeres, por ejemplo. Claro, yo tengo tres mujeres, María dos, sí. Las dos primeras son de las mismas edades, que es algo que si lo buscas a propósito... ¿Y son parecidas entre ellas? Pero yo imagino las cinco. Son muy parecidas a los padres. Eso es en esquina, sí, en Ambaré. Sí, en Ambaré, un hotel de que vamos siempre. Igual son, me imagino los fuertes que hasta Cora y Adela. Digo, lo fuerte que debe ser eso, porque bueno, yo tengo hermanas, lazos muy fuertes, que no somos obviamente gemelas, ni mellizas, ni nada por el estilo. Me imagino que ustedes, teniendo la misma edad, habiendo compartido todo, debe ser muy fuerte el ida y vuelta, el lazo diario. Si nosotros sí, compartimos para nosotros es algo natural, porque para nosotras... ¿Tienen más hermanos ustedes? Tenemos más hermanos, sí. Siempre quedan afuera los hermanos. Claro. Ya, viste que las Estrellas de Oro tienen otro hermano, pero nadie sabe. Ah, sí. ¡Ah, no sabía! Sí. Ah, no sabía. Sí. Pero no son gemelos, no. Afuera, no quedó afuera del vínculo. No, nosotros tenemos hermanos, pero son de otros matrimonios de nuestros papás y son bastante más chicos, entonces por naturaleza, digamos, somos más madres, si se quiere, que hermanos. Que terminan siendo amigas. A eso, ¿no? Nosotras somos muy amigas, nos acompañamos mucho y compartimos mucho. Desde chiquitas siempre fuimos muy unidas. Más allá de ser gemelas, creo que hay algo del vínculo de compartir. Y qué bueno que las dos sean talentosas, porque la verdad que hacen todo lo que hacen. Mira, salía una bien y la otra mal. La que salía bien contrataba a la otra. Eso ya se sabe. Yo momento porque al estar las dos en escena, perdón, al estar las dos en el mismo rol, y obviamente lo hacen genial, o sea, yo decía, ¿y si una pifiaba? Porque la verdad que son tan graciosas y tan talentosas las dos por separado que pudieron hacer este trabajo juntas, si no era imposible. Sí, claro, ahora tiene algo muy lindo, que en un momento ya perdés la cuenta cuál es cuál. Claro. Digo, está en la fusión y el intercalarse, claro, que hay un momento que ya no sabés cuál es cuál. Y eso es fabuloso. Sí, porque... eso le pasa inclusive a gente que nos conoce mucho, que dice, ay, yo empecé la obra y iba diciendo, esta es María, esta es Paula, y en un momento ya no tengo más. Es como el jueguito del vaso y las pelotitas. Todos vamos a hacer al principio, bueno, acá entro y en un momento... Ya te entregas. Aparte pasa algo que el personaje se transforma, digamos, físicamente también, el pelo, o sea, el personaje se va mutando. Entonces creo que eso también ayuda a la confusión en el buen sentido, que es como que la Amelia cuando empiezan...
es diferente a cómo termina, más allá de nosotras vamos a... ¿Y algo picante? La gente, ¿qué sí. le dice la gente después de la obra? Digamos, ¿qué les devuelve la gente? Porque todo el mundo sale muy fascinado, pero muy movilizado, porque es lo que, a ver, lo que le pasa al personaje este de una modificación interna que te cambia la vida, es lo que muchos quieren y no se animan, decir, bueno, patear el tablero y romper con las estructuras y con todo lo que debemos ser para hacer lo que queremos ser, que es un poco lo que la obra transmite. La gente realmente nos devuelve mucho, a veces sentimos que nos devuelve más de lo que damos, porque realmente lo que le pasa al público con la obra es muy conmovedor. La gente se ríe mucho durante la función y llega un momento que se emociona mucho y sale... Y salen con mucha gratitud, con mucho amor, de pie, con muchas de ganas, pie, de parados pie. De pie, ustedes los vi emocionados. ¿A ustedes les pasaba eso cuando lo iban escribiendo juntas esta obra, de matarse de risa, de tener situaciones de llanto? ¿Lo atravesaron también ustedes esas emociones? A nosotros, a ver, de reírnos por divertirnos, porque no llegábamos, no terminábamos en la fecha que nos pedía el teatro. Para nosotras siempre es un termómetro el entusiasmo cuando escribimos. Como que nosotras, si algo nos entusiasma, nos divierte a nosotras, es como que por ahí seguimos, ¿viste? Porque uno, la verdad, que también tiene muchas inseguridades en el momento de escribir. Obvio. Si es algo, es una historia que a nosotras nos representa, nos conmueve, habla de nosotras, nos identifica, es bastante autobiográfica. La gran sorpresa fue y es... ver que a tanta gente le pasa la empatía, lo mismo con algo tan pequeño, si se quiere. Como una historia muy simple. Una historia sencilla de una mujer que podemos ser cualquiera, ¿no? Muy singular, que va a este lugar en el litoral del país, en esquina. Entonces, como que eso es conmovedor. Recién Virginia decía que nos emocionábamos. Nosotros en el aplauso... casi todas las funciones lloramos, porque vos no sabés lo que es ver la gente. No es que, y lo que llenan, chicas. Siguen, ¿no? ¿Eso sigue? Seguimos, en principio seguimos hasta el primero de diciembre, quedan las últimas 5 funciones. Volvemos en marzo en el Teatro Astros y bueno, estamos viendo posiblemente vayamos en enero a Mar del Plata. Buenísimo, buenísimo. Todo el mundo te pregunta, ¿alguien más conoce a Gabriel Pasternak o no? Nadie más te pregunta eso. Me pregunta, en un clásico. En un clásico del arranque de Relatos Salvajes, esos taquitos que van y alguien más conoce a Gabriel Pasternak, para mí es un gran arranque de película. Relatos Salvajes, una gran película del año. Chicas, las admiramos. Gracias. Me gustaría nombrar al elenco. Sí, claro. Son maravillosos, Mariano Saborido, Willy Prosciutto, Mónica Raiola y Débora Zanoli. Mariano Saborido, que lo descubrimos en Atab. Es bárbaro. Con aquel personaje y después lo seguimos viendo en algunas producciones de Polka y está... Es bárbaro. Descomunal. Todo el elenco. Todo. A ver, entonces, funciona hasta el 1 de diciembre, de miércoles a domingo a las 20 horas, sábados doble función, 19 y 22 en el Astros. De visión obligatoria lo que el río hace. Si van al teatro, primero vamos a vernos a nosotros hoy al Picadillo. Vamos a ir a ver, que me dijeron que están bárbaros. Están geniales. Así que vamos a ir. Gracias. Gracias.